Estamos listos para salir a nuestra nueva aventura hacia el sur de España. ¡Ole! Amorcitos, hola, ¿cómo están por aquí? Estoy en el destino, estamos en Sevilla y hace un calor. Bueno, eso está de más que se les diga. Sevilla, agosto, o sea, lo que me sorprende demasiado es que esto está súper vacío. Son como las 4 de la tarde y no hay nadie. O sea, para ser una ciudad tan turística no hay casi nadie. Y me imagino que es porque obviamente saldrán más tarde por lo del calor y todo esto. Pero bueno, justo ahora que ya comimos y vamos a empezar a recorrer la ciudad, así que acompáñenos. Estamos con el guía turístico. ¿Cómo se llama este río? Río Guadalquivir. ¿Y eso que está allí? La Giralda, la Catedral. ¿Y lo que está allá? La Torre del Oro. No es tan arrecho que tú haces así para chispear a alguien en la cara y no llegan a la cara. Cuando vean unos puentecitos así, échense. Eso ayuda mucho. Ayuda, créanme, para no morir. Y ahí está nuestra agua. Sabe feo, pero bueno. Supuestamente es agua consumible. ¿Verdad, Mar? Sí. Ay, qué bonita eres, Sevilla. Qué bonita eres. El Banco de España. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like another season. Maybe this time next year you'll reappear for no reason. But I'll cherish every day until you come my way this season. Y esta es la Plaza España de Sevilla, donde grabaron Star Wars Episodio 2. Que yo no sabía eso, me acabo de enterar.
y es la cosa más espectacular que he visto. O sea, es la plaza más bella que he visto, de verdad. No había visto una plaza tan bonita nunca. Es espectacular. O sea, tienen que venir a conocerla si vienen a Sevilla, de verdad. Amorcitos, quería comentarles que, Dios mío, estoy embelesada, o sea, estoy maravillada con esta plaza. O sea, es demasiado bonita, no dejo de decir wow, no dejo de decir qué hermosa es, porque es demasiado espectacular. O sea, es que jamás he estado en una plaza así de hermosa, de verdad, se lo juro, y he estado en muchas plazas. Es simplemente espectacular, o sea, cada detalle, cada cosa, o sea, estoy enamorada. Enamorada. Por allá hay como unas carrocitas con caballos y hay como un laguito y puedes alquilar como ese barquito para poder recorrerla. También lo puedes hacer en bicicleta, o sea, tienes muchísimas opciones que están muy 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 bien. Y es demasiado bonita. ¿Ya dije que es bonita? Es muy bonita. Así vamos terminando nuestro día. Lo que vieron atrás es la Torre del Oro. Y Jafé está que ni siquiera habla porque en serio está muy caliente. Esa es la mejor palabra. Y bueno, amorcitos, ahora vamos al Airbnb a ver qué les grabo allí. Si no, pues les dejo con esta puesta de sol.